Amigos, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal. Amigos, vean nada más a quién me encontré. Es mi compi. O sea, no lo conozco. Pero llegó, o sea, me encontró otra vez. Yo qué sé, o sea, no sé, vino aquí. Y ya está. Amigos, vamos a comprar otro cochecillo de Venice, de los nuevos que me dieron en el DLC, ¿saben? O sea, han quedado muy guapos. Digo, nada más he tuneado uno, que es este. Y amigos, está a top, o sea, chulo. Vamos a modificar, amigos. Yo creo que esta, ¿no? Les latería. Tipo la Jasmine. ¡Ah, es la Jasmine! Amigos, esta es la de Drift de Ken Block, ¿saben? O sea, ¿se acuerdan que ya la tenemos? Que la tuneamos ya hace bastante tiempo. Pero es que, o sea, la metieron aquí y tenemos que tenerla. O sea, la tenemos que tener sí o sí, ¿saben? Vale, garaje de oficina 3. Y nada, vamos a esperar un poco. Mi amigo ya se fue, ya se fue. Ah, pues ahí está, ¿no? Amigos, pensé que esta camioneta se podía modificar, pero nada, no se puede modificar. Nada, se llama Gomuri. ¿Qué nivel es, mi compi? Gomuri. Ah, es 86. Ah, oh. Oh, ah, no, no, sí, sí, tiene varo. Tiene varo, amigos. Vale, vamos a esperar, amigos, y nos vemos en un segundo. Amigos, nos encontramos aquí de regreso. Amigos, me acaba de llegar la camioneta y quiero que la vean. O sea, es una Drift Jasmine. O sea, es igual a la que tenemos, ¿saben? Bueno, casi igual. Les explico algo que acabo de notar. Y es que en cuanto me la trajeron, acabo de pensar. O sea, ¿y si en San Andrés estaba más barata? ¿Saben? O sea, en vez de comprarla en Venice, comprarla en San Andrés. Pero me alegra saber que no, porque miren, les explico algo que noté. Vale, nos vamos aquí al catálogo y aquí cuesta 485 mil la Drift, bueno, la Jasmine, ¿saben? Y en San Andrés cuesta, ahorita mismo está en promo, le ponen en ordenar del más caro al más barato y quiero que vean, cuesta, o sea, aún en oferta cuesta mucho más, ¿vale? Entonces, yo sinceramente les recomiendo que la compren en San Andrés. En San Andrés, en Venice, ¿saben? Porque, o sea, sin tuneo, digo, sin tuneo, sin oferta, ni nada, cuesta 1,000,000, ¿vale? Ahora sí, les explico otra cosa. Esta cosa, bueno, esta de aquí ya tiene los turbos, vale, ya integrados, ¿saben? Pero hasta ahí, o sea, solo es estético. Y la que acabamos de comprar no, pero nada, o sea, es mínimo. Entonces, nada, vamos a entrar y vamos a tunearla, amigos. ¿Vale? Sí, sí, derrapa igual, bro. Vale, vamos a meterla y vamos a ver qué se le pueden hacer a esta baby, ¿saben? Tengo 3 millones, amigos. Quiero comprar otra camioneta. Ya, o sea, ya la tengo más o menos visualizada. Pero no sé si me vaya a alcanzar, 700 mil. Yo creo que no sé si me vaya a alcanzar, amigos. Bueno, X. Vamos a tunear esta y nos preocupamos después. Interesante. Interesante. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, frenos a tope, barras protectoras. Vale, el tumbaburros, amigos. Muy bien, muy bien. Me gusta esa. Siempre y cuando se le puedan encender las luces. Si no, no la quiero. Me gusta esa. Vale, ya sé cuál. Vamos a ponerle esta, perfecto. Defensas frontales. Ok, esto tiene que ser tosco, muy muy tosco. Esa me late. Con el winch ahí, se ve muy bien. Vale, ya sé cuál. Normal, normal. Normal, amigos. Ustedes lo sabían, yo lo sabía, no nos vamos a engañar. Vale. Esta, obvio. Chasis. Cubre cráter, what the fuck. Vale, esto es, amigos, para que en el cerro o cuando estén así en terracería no les pegue a su motor, ¿saben? A su motor, a su monoblock, a su cárter. Y vamos a ponerle... yo creo que vamos a ponerle... Vamos a ponerle esa, tal cual, está muy bien. A ver, espérate. Bueno, no. Vamos a ponerle esa, faros secundarios. Vamos a ponerle esa, ¿no? Que se vea de campesino. Perfecto. Accesorios de cofre. Ok.
Okay. Esa, tal cual, jaula de seguridad. Okay, interesante. Sí. Okay, no. Vamos a ponerle. Le ponemos esa, amigos. Uy, mi gata. No sé si se escucha, amigos. Déjenle abro. Denme un segundo. Estoy de regreso, amigos. Y yo creo que... Vale, vamos a ponerle esa, ¿va? Perfecto, va. ¿Qué es? Este es el chasis, ¿no? Joder, si va ya. Motor, bloque de motor. Vamos a ponerle los cromados, ¿por qué no? Filtros de aire. Vamos a ponerle esos. Ahí está. Ajustes de motor, a tope, no sé por qué los pensé. Escape. Ok, rescate. Esos me laten bastante, ¿eh? Vamos a ponerle... Esos, tal cual, amigo. Tal cual, explosivos nada, salpicaderas. Vamos a ponerle, amigos, unas cuadradas, ¿no? Porque, bueno, combinaría con la camioneta y tal. O esas. No sé cuál, bros. Es que esta se ve ancha y se ve bien, ¿saben? Pero es que... Nah, vamos a ponerle estas, tal cual. Además, tiene ahí unos fierros. Parrilla. Vale, vamos a ponerle... Esa, ¿no? Perfecto. Parrilla, cofre. No. Esa se ve bien. Ok. Ya le empiezo a agarrar el gusto a esta camionetilla, no les voy a mentir. Nada, vamos a ponerle... Esta camioneta va a ser una dragster, ¿saben? A ver, espérate. Sí, va a ser una dragster, una camioneta dragster, tal cual, bros. Y vamos a ponerle este, ¿no? Sí, tal cual. Perfecto, claxon no me interesa. Interior, adornos. Ok, el mariachi. No. Ah, miren. Oh, wow. Vamos a ponerle este. Deberían de sacar este, amigos. Deberían de sacarlo. ¡Soy yo, amigos! ¡Soy yo! Nada, se lo dejamos. Indicadores. No hay digitales, amigos. Todos son analógicos. Nada, vamos a ponerle esos. Ahí está mi cigarro. Perfecto, asientos. Ok, sorry, amigos, no se puede ver más. Esos son de metal. Te ha de doler la cola a cañón, Estos, porque no quiero que me duela el fundillo. Volantes. Aquí sí hay volantes chidos, O sea, para la camioneta hay volantes chidos. Y vamos a ponerle algo. Este. Quemado, perfecto. Palanca de cambios. Ok. Vamos a ponerle... No sé cuál, bros. Este, ¿por qué no? Ahí está. Puertas. Ok, el marco de la puerta. Sin puertas, perfecto. o sea, estas son como las que le podías poner a la... hay una camioneta que le puedes poner de estas. Es que no me acuerdo cómo se llama, bros. No, yo sí quiero puertas, amigos.
En serio, o sea, yo sí quiero puertas, bros. ¿O no? Es que no sé, amigos. Miren, por ejemplo, esta es una semipuerta. Esta se vería bien. Completas de... No, o le ponemos estas, pues. Bueno, vamos a ponerle estas. Es que nos van a matar, amigos. ¿Saben qué? Nos van a ver con esta camioneta y es que nos van a matar de un disparo, tal cual. Ok, vamos a ponerle... amarillas. Jaula de seguridad. Otra jaula de seguridad. Con malla. What the fuck, bro. Está dentro, amigos. ¿Ya vieron? Ahí se cambia, miren. ¿Ya vieron? Vale, vamos a ponerle estas. Luces, faros. Ahí está. Kits de neón, diseño de neón a tope. Color de neón. Nos vamos a esperar. Y pinturas de diseño, a ver qué tal. Oh, esta se ve muy bien así, ¿eh? Tipo toda rayada y tal. Se ve muy bien, amigos. Esta ya no. Esa le podría quedar. Esta también se ve muy bien, amigos. Me recuerda, ¿saben a qué? A las competencias esas donde o sea, donde los coches literalmente se chocan. Y el que gana es el coche tal cual que se puede mover. O sea, necesitas dejar a todos los demás coches sin que se puedan mover para que tú puedas ganar. Es que no sé cómo se llama. Creo que son carreras de demolición, algo así se llaman, amigos. Tal cual creo que le voy a dejar esta, amigos. Sí. Vale, perfecto, va. Placa. Tope negra. Ahí está, ya gasté más, no hay falla. Color principal. A ver, en mate. Se ve loquísima, ¿eh? Vale, ya tengo que desbloquear estos. Amigos, o sea, sin mentirles, ¿eh? Yo me conozco, pero es que, o sea, voy a decir y decir que voy a desbloquear esto. Pero es que, mira, va a llegar el 2021, se lo juro, ¿eh? Y es muy posible que no los haya desbloqueado todavía. Nada, va a ser negra. Ahí está, tal cual. Color secundario. A ver, mate. Ok. Ok, me late. Oh, fuck. Este me gustó y está bloqueado, dude. Nah, yo creo que no va a llegar el 2020 y si sí lo voy a desbloquear. Amarilla, naranjada, roja, azul, gris. Gris, ¿no? Gris más fuerte, negra. Es que negra, pues no. Es que toda negra se ve muy bien, amigos, ¿eh? Sí, no sé, bro. Es que gris. Bueno, vamos a dejársela gris. Perfecto, perfecto. A ver, espérense. Metales. Nah, se queda así gris. Perfecto, perfecto. Color de acabados. Va a ser algo elegante, ¿no? Por ejemplo, un café. Un cafecillo. Café, charco, decía algo así, ¿no? Toldo. Bien. Nah, es que... ¿Así? ¿Saben a cuál coche se parece, amigos? Es que no me acuerdo tampoco del nombre, bro. Salía en GTA San Andrés. La camioneta esa que... No, yo qué sé, te daba satisfacción manejarla. No sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Esta... Nah, yo creo que... Así toda descubierta, amigos. Deslate. ¿En serio deslate así? Bueno, vamos a ponérsela así. Por la anécdota, ¿saben? Snorkel. Ok. Esta cosa va a ir por el agua. Perfecto, sinceramente. Sinceramente me gusta ese. Perfecto, perfecto. Escalones laterales. Vale, para subir a las ladies. Me gusta ese, bro. Espérate, deja ver el otro. Sí, ese. Películas solares. Ese, gris. Suspensión, tiene que ir hasta arriba. Esta cosa no puede ir hasta abajo. De hecho, ni se baja tanto hasta arriba. Perfecto, transmisión a tope. Caja. Bueno. Cajuela. Bueno, puerta de la cajuela. A ver, espérate, esta es la de serie.
De Clays. Ok. Interesante, ¿eh? Ah, pero es que ya toda rayada. Bueno, sí. Es que no se ve mal, bro. Miren, vamos a dejarle, yo creo que esa, ¿no? Para que también tenga una luz ahí. O esta, nada, esta, tal cual. Turbo, a tope. Ruedas, rines. Obviamente van a ser mosco. Digo, todoterreno. A ver. Es que miren, o sea, las de serie, las que tiene ahorita, están loquísimas. Me laten. Podemos dejarle. Es que, o sea, así, tal cual como está ahorita, se ve muy bien, amigos, ¿eh? Y combina lo cromado con el motor, ¿sabes? O estas. A ver, vamos a ponerle esas. A ver, espérense. Colores de Ren. Tipo, vamos a ponerle... Qué verde, ¿no? Ya tenemos, creo que una camioneta verde, o sea, con rines verdes, ¿saben? No sé, amigos. O sea, la camioneta es opaca, tiene que estar opaca también. O sea, tiene que ser de colores oscuros para que se vea bien, ¿saben? Tipo acero negro. Este, plateado, ¿qué? Petreo. ¿Qué cojones es eso? Diseño de neumático a tope, antibalas, un neumático negro y ventanillas, no tiene nada de ventanillas, entonces esto nos lo ahorramos, perfecto, va. Cofre, claxon, interior, luces, perfecto, perfecto, amigos, perfecto. Amigos, está, what the fuck, esta cosa está hermosa, Está hermosa. Vale, esta cosita para que combine con las rayitas ahí. A ver, vamos a... Espérense. Pinturas de diseño. A ver así qué tal queda. No sé, amigos, ¿eh? Nah, va a ser este. Tipo aceite, ¿saben? Es color aceite, es como tornasol. Se va a quedar ese, bros. Tal cual. Se queda el color aceite. Está precioso. Y combina perfecto con los escapes, ¿saben? Se ve muy bien. Se ve perfecta, bros. Nada, salimos. Amigos, espero les haya gustado muchísimo este video. What the fuck, ya vi el tiempo y nos tardamos, ¿eh? Amigos, está loquísima esta camioneta. En serio, está loquísima, bros. Espero les haya gustado muchísimo este video y en serio espero disfruten. Amigos, en serio, espero disfruten tanto viendo los videos como yo haciéndolos. Y nada, ustedes y yo nos estaremos viendo en otro videito tuneando un coche. Amigos, es que vean la locura que hemos creado aquí. Véanla nada más, bros. Tal cual, preciosa. Nada, nos vemos en un próximo video, amigos. Bye, bye.